Show Center Complex. El siguiente combate de esta noche es entre Escobedo y Monterrey. Llamamos Esquina Azul a la jaula, Arnoldo Dávila. Vemos entrando a Arnoldo Dávila. Arnoldo Dávila fue medallista de oro en la primera selección de Nuevo León. Fue seleccionado en Nuevo León, medallista de oro. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de él? Ahí estamos viendo, ¿no? Arnoldo Dávila, su debut profesional, como lo comentábamos el día de hoy, un experto en Sanda, fueron sus inicios dentro de esto que es las artes marciales mixtas. También tiene experiencia en el kickboxing a nivel mundial. Estuvo en torneos junior en Italia, en los cuales también tuvo una muy buena representación. Entrena en el Scorpion Combat Academy con el buen Pistolero Medrano y Yakuza Combat Club, que si sabemos algo de Pistolero Medrano es que es un experto en Jiu-Jitsu. Entonces hay que esperar que, aparte de toda la experiencia que ya comentamos que trae tanto en el Sanda como en el kickboxing, también sea un muchacho que tenga bastante buen Jiu-Jitsu. O sea, si ya estamos viendo chavos, atletas muy, o sea, con todo, Jiu-Jitsu, Striker, bien completos. Aparte, pues ya lleva 8 peleas amateur, entonces esta va a ser como su novena pelea. Es profesional, pero amateur y profesional, yo lo siento, pues es lo mismo, son golpes, ¿no? A estas alturas sí, sobre todo por las plataformas en las cuales ha competido, ¿no? Es campeón nacional también de la FAM, ya tiene esa experiencia con ese nervio de competencia, ¿no? Ya dominado, que es a veces lo más importante o lo más difícil, ¿no? De sobrepasar el nervio de la competencia, del escenario, de estar con toda esta gente, de tener las cámaras ahí de frente. Yo estoy seguro que estos dos muchachos, ahorita hablando de Arnoldo Dávila, esa parte ya la tienen dominada completa. Ok, vamos a la jaula con nuestro compadre Tyson. Él se enfrenta al cachorro, Denilson Martínez. Oye, todos vienen bien bélicos esta noche, todo es una noche bélica, aquí vemos a Martínez, bueno, que es un peleador de aquí también de Monterrey, Nuevo León, de Lions, una academia muy reconocida en Monterrey. Vemos en su esquina Nino Marroquín, Neto, mi hermanito Lupito, sus compañeros de entrenamiento. Viene de un buen campamento y viene bien motivado, pues. Así es, Denilson Martínez haciendo su debut profesional el día de hoy en la jaula de Naciones MMA. Más de 15 peleas amateur en su haber, como lo comentábamos, ya ese expertise lo traen. Ha ido al Mundial de la Internacional Federación Amateur de MMA. A este campamento me comentaba, ¿no? Apretó la parte de la lucha yendo con la selección de Nuevo León para pues ir evolucionando, ¿no? Como siempre lo comentábamos. Aparte de eso, es un muchacho que desde los 4 años ha practicado Taekwondo, lo sigue haciendo normalmente, sigue teniendo esa explosividad, esa creatividad que te da, ¿no?, el Taekwondo. Y nada, ¿no? Esperar lo mejor de este muchacho, que decíamos, una pelea se presenta bastante pareja entre ambos peleadores, muy similares, con mucha experiencia en el ámbito amateur, jóvenes los dos. Yo estoy seguro que de estos dos muchachos vamos a escuchar por mucho tiempo. Algo bueno, un saludo al profesor de la selección de Nuevo León, profe Luis López, que hizo un muy buen trabajo con este muchacho Martínez. Y bueno, vamos al centro de la reja con el compadre Tyson. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, bienvenidos a la segunda pelea de esta noche, Apertura Naciones 2023,
completamente en vivo por The Zone desde Monterrey, Nuevo León. Siguiente combate es en las 125 libras, the 125 pounds, en el peso mosca, en the flyweight division. Presentamos primero al peleador de la esquina azul, en su debut como profesional. Él viene representando a Escofedo, Nuevo León, Arnoldo Dávila. Del otro lado de la jaula presentamos al peleador que sale de la esquina roja, en la báscula, las 125 libras el día de ayer. Viene de la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, México. El cachorro, Denison Martínez. Después de la campana, the man in charge of the action, Gilberto López. Estamos viendo al referee Gilberto López dando las últimas instrucciones antes de arrancar este primer round entre Denison Martínez y Arnoldo Dávila. Suena la campana, chocan guantes, no hay choque de guantes, ambos peleadores bien concentrados. Martínez en esquina roja, Dávila en esquina azul, los dos el estilo de cuerpo similares. Sí, te digo, esa pelea en papel y ahora que la estamos viendo aquí en la jaula bastante similar, ya tiene ese derribo, Martínez ya en doble contra la jaula, vamos a ver, está en guardia completa ahí con un elevador, vamos a ver qué tanto trabaja ese ground and pound o qué tanto lo puede mantener también a ras de lona. Y me gusta lo que está haciendo Martínez, les quita los postes cuando Dávila quiere ponerse de pie, mira, siempre que tienes que ponerte de pie pones un poste, Martínez se lo está quitando, le está haciendo, mira cómo pone el poste y le quita la mano, el poste es la mano esa que pone Dávila para ponerse de pie, se lo quita para ponerlo, para plantarlo en la reja y muy buenos codos de parte de Martínez, fíjate, estamos viendo lo que nos dijo que estaba practicando su lucha, estamos viendo una muy buena presión, buenos codos y un excelente trabajo de lucha en la reja. Así es, pasó la guardia a media guardia y estaba castigando muy bien con esos codos, ¿no? Veíamos, decías muy bien que le quitaba esa base con ese control a las muñecas. Ya se logra poner de pie a Arnoldo Dávila. Vamos a ver si puede salir de esta posición que todavía es dominante para Martínez, ¿no? Tiene ese body lock bien conectado, tiene ese control de cabeza muy bien hecho. Vemos hechuras muy técnicas, como bien decíamos. Bien, buen trabajo ahí, direccionando a su oponente hacia la lona una vez más, en una posición todavía más dominante. Ahí, cuidado con la espalda. Y me está gustando esta posición que está haciendo. Siempre agarra la espalda. Fíjate cómo quita el poste. Y tiene una posición muy buena agarrando la espalda, golpeando a su oponente y solamente drenándolo, cansándolo, presionándolo en la reja. Cuando estás en esa posición y te están presionando, es algo muy desgastante, ¿no? Estar ahí, estar con un peleador como lo es Martínez, que te está presionando, te está luchando, te está quitando los postes, lo quieres defender, te pone en el suelo y unos desplantes, una lucha muy bonita. ¡Oja! Porque una cosa es luchar y otra cosa es luchar a ras de reja. Así es, y estamos viendo las hechuras, ¿no? Decíamos técnicas muy bien, aquí hizo un derribo a dos piernas una vez más y conectaba bien ese recto con mucho poder, generando poder a muy corta distancia, ¿no? Sigue manteniendo esa posición dominante y ahora en 100 kilos tratando de poner la rodilla en el pecho, que sabemos es una posición muy incómoda. Buen codazo ahí por parte de Denison. Incluso el cachorro Martínez está un poco como que riéndose, ¿no? Está en esa posición y le dice a su oponente, a ver, haz algo a Dávila. ¡Oja! Buenos codazos, ¡oja! Buena posición y está haciendo ¡oja! Lo suyo Martínez. Esos codazos los tenemos aquí enfrente, están tronando. Cuidado que esta pelea se acaba. Una pelea que parecía en papel muy, muy pareja. Denison Martínez dice, quítate, que ahí te voy. Empieza dominante de principio a fin con esa lucha sofocante, lo decíamos, ¿no? Uno tras otro, ese derribo y ese ground and pound que demostró durísimo, mucho, mucho, muy al estilo de un Khabib Nurmagomedov, un ruso, ¿no? Bueno, tenemos a un ruso mexicano aquí. Un ruso mexicano, se vio muy bien desde el principio presionando, es más, no tiró ni un golpe arriba, ¿no? De kickboxing, todo el tiempo presionando, tratando de llevar esa lucha en el suelo. Luchó muy bien en la reja, me gustó cómo quitaba esos postes. Al momento que su oponente se quería poner de pie, le quitaba el brazo, lo presionaba, le agarraba la espalda, lo golpeaba, los codos. Me gustó mucho ese knee and valley, la rodilla que le puso en el cuerpo. El control que tuvo fue de primer nivel, ¿no? Es un chavo que está haciendo ahora su primer pelea como debut profesional, pero se ve
ya correteado, ¿no? Lo dijimos antes de que se subieran a la jaula estos muchachos, que sabemos que la calidad que tienen no es la que dice su récord ahorita. Sí. Yo veo un peleador ahorita, en Denison Martínez, experto en varias áreas, fluido técnicamente, y también ese temple a la hora de la competencia que vimos completamente de un peleador ya como con 20 peleas profesionales. Y mira los desplaces, o sea, se desplazaba hacia esas fintas. Una vez que se fue con el derribe de dos piernas, agarró, tumbó, un excelente trabajo de su lucha. Y ahí mira, está diciendo que hizo ese trabajo. Ahí vemos a su entrenador Nino Marroquín, a Lupe Pérez, a Neto, sus esquinas. Vamos al centro de la reja con la decisión oficial por parte del compadre Tyson. Mira, vamos, caballeros. Show Center Complex. Al primer round, minuto 2 con 45 segundos. 2 minutes and 45 seconds of the first round to the winner by TKO por knockout técnico. El cachorro de Elefant Martínez. Un cachorro que trae un gran futuro, la verdad, veo un gran futuro para este cachorro. Y vamos al centro de la reja con el Pube Alvarado. Bueno, no el Pube, el torero. Aquí vamos con nuestro compadre, el torero. Vamos a hacer la entrevista como parte del torero, una pelea buenísima. Fíjate que muchas veces cuando empezó este deporte empezaban en debut y el boxeador era boxeador, el karateca era karateca. Ahora vemos peleadores que hacen su debut y muy completos, como lo es Martínez. Bueno, ahora vamos con nuestro compadre, el torero, con esa entrevista. Denison, qué pelea, hermano, qué pelea. Haciendo su debut profesional el día de hoy, pero demostraste un temple, una experiencia que va mucho más por allá de tu récord. Pues hago el sparring con Lupe, con Levi. ¿Qué puedes dar de uno, verdad? Pues gracias a mi profe por el campamento. Esto es parte de la casa, ¿sabes? Regalar la pausa es parte de la casa. Y muchas gracias a la gente que me vino a ver. Muchas gracias. Y a toda la gente, papás, los dos se la afectaron el corte de peso ayudándome. No hay nada más que agradecer a estar aquí. Oye, ¿cuál fue la estrategia? Enfrente tenías un rival que en papel era muy parejo a ti, ¿no? Mucha experiencia amateur, campeón también en el ámbito amateur. La verdad, dime, ¿cuál fue la estrategia? ¿Esa era la estrategia, la presión desde un principio, la lucha, buscar ese ground and pound, como bien lo comentabas, especialidad de la casa allá en Lions? Pues se va a hacer que me van a regañar aquí en la esquina, pero no, esa no era la estrategia, pero me sentí cómodo. Y pues ya era algo que venía trabajando desde hace rato, la presión, y pues ya vimos el resultado, ¿verdad? Pudo trabajo duro. Muchas felicidades, como te decía. Una pelea impresionante de principio a fin, dominante de principio a fin, denotando mucha experiencia. ¿Algún saludo que quieras dar, algo más que quieras decirle a toda la gente hasta que vino a verte el día de hoy? A toda la gente de Raiders Taekwondo, a toda la gente de Lions, a la Mexa Barbershop, por ejemplo, al Guapo, y pues muchas gracias a la gente que vino a verme, y a la que no vino a verme, pues para que me conozca, aquí estamos el cachorro. Muchas felicidades, seguimos con ustedes, compañeros.